Quasar TV, las noticias de Michoacán. El Gabinete de Seguridad Michoacán sesionó en Buenavista, Tomatlán. El alcalde Lorenzo Barajas Heredia solicitó a los gobiernos federal y estatal mayor seguridad para su municipio tras los bloqueos del pasado martes tras la emboscada a dos habitantes de la cabecera municipal. El gobernador refrendó el apoyo total para la seguridad en ese y todos los municipios michoacanos y dijo que debe terminar el acecho de gente que circula armada porque tarde o temprano pueden derivarse problemas mayores. Por ello, el Grupo de Coordinación Michoacán sesionó en ese lugar, dijo. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. La vocación agrícola de los cultivos de limón, mango, toronja son los que deben ocupar la acción de los habitantes y autoridades de la Tierra Caliente de Michoacán y olvidarnos de pleitos o de vigilancia armada, sostuvo el gobernador Silvano Aureoles en su visita a Buenavista, Tomatlán. Una zona privilegiada, pocas regiones en el mundo y o en nuestro país tienen una condición especial como la tiene este valle. Un valle que tiene aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra productiva. El gobernador acudió con el Gabinete Social y el de Seguridad al arranque de las caravanas por la Tierra Caliente, donde además se aplicaron programas de salud y exámenes de mastografía. Con información de César Hernández, informa Quasar TV. Del 18 al 22 de noviembre del 2015 se llevará a cabo en Villa Madero la 12ª Feria del Mezcal Artesanal, un escaparate que busca detonar la economía de la región y el turismo a través de la exhibición, degustación y promoción de esta bebida ancestral. En noviembre de 2012, Villa Madero logró su inclusión en la franja productora que cuenta con denominación de origen y en la actualidad el municipio cuenta con más de 25 marcas registradas que destilan y comercializan el mezcal a nivel nacional e internacional. Con información de redacción, informa Quasar TV. Llegó a Michoacán el nuevo delegado federal de la SEDATU, Alfredo Fernández, quien tomó posesión y se comprometió a trabajar en beneficio de los programas sociales de desarrollo territorial y urbano. Al evento acudió Guillermo Rizo, coordinador de asesores, con la representación del gobernador Silvano Aureoles. Con información de redacción, informa Quasar TV. En Lázaro Cárdenas, la mañana de este jueves, un voraz incendio terminó con las antiguas instalaciones del antro Dragón Rojo, el cual se ubicaba sobre la avenida Melchor Ocampo, esquina con calle Pinzanes de la colonia Segundo Sector de Fidelac. El fuego que consumió la estructura de palapa y madera de gran longitud se cree fue provocado por algún malviviente, ya que el lugar estaba solo y sin energía eléctrica. De inmediato, personal de Protección Civil Municipal acudió al llamado con personal de bomberos y paramédicos, quienes apagaron el incendio en 40 minutos. Con información de redacción, informa Quasar TV. A pesar de contar con instrumentos jurídicos tendientes a la protección de los pueblos indígenas, es necesario seguir legislando y promoviendo la cultura del respeto a los derechos humanos de este grupo vulnerable, señaló el secretario Ángel Alonso Molina. Hoy en día falta mucho por hacer. La deuda histórica con nuestros pueblos originarios del Estado y del país es vigente. La edificación y armonización de un nuevo marco jurídico legislativo es tarea incompleta. El funcionario destacó que se tienen que establecer las bases en los jóvenes estudiantes del derecho en México para asegurar de manera eficiente las garantías de estos grupos minoritarios. Para Quasar TV, César Hernández. Quasar TV, las noticias en breve.